Derecho 4.0, un espacio para repensar la profesión jurídica. Un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Alexander von Humboldt. E innovación disruptiva en el derecho. Estamos en un momento de cambio y transformación en todos los sectores, de lo cual la profesión jurídica no es ajena. Hay quienes califican este momento como el punto de inflexión o quiebre más importante que haya vivido la humanidad en los últimos 50 años. Tres preguntas que es necesario formular a propósito de la tecnología, la innovación y la disrupción. ¿Cuál es el perfil del abogado de la era digital? ¿Cuáles son las transformaciones que debe hacer la industria de servicios legales para no quedarse rezagada? ¿Cómo aplica la disrupción en el ejercicio de la profesión jurídica? Los perfiles profesionales de los abogados de hoy son diferentes. Están relacionados con capacidades para innovar, para transformar, para el uso de la tecnología legal. En las grandes compañías, principalmente, el abogado ya no se percibe como un business partner, sino como un auténtico gestor de riesgos jurídicos. Los problemas jurídicos de hoy tienen una dimensión que antes no lo tenían. La complejidad ahora es mayor y la exigencia del medio por soluciones oportunas y eficaces es alta. El mercado de los servicios legales está cambiando radicalmente, lo cual nos obliga a trabajar de un modo distinto y con perfiles totalmente diferentes, los cuales nos permitan desarrollar actividades de manera mucho más eficiente. Tenemos un montón de perfiles nuevos. Algunos ejemplos son el Legal Engineer, el Legal Project Manager, el Data Analysis, entre otros. Y en tal sentido, no solo es necesario distinguir nuevas capacidades en los equipos jurídicos, sino también nuevos perfiles. Hay unos de estos perfiles que son imprescindibles hoy en día. Por ejemplo, el Project Manager. Y la razón de ser es que la ejecución de los trabajos jurídicos debe hacerse con la metodología de proyectos, la cual permite al usuario de los servicios legales conocer y supervisar la ejecución de la gestión legal adelantada a su favor de manera eficiente y oportuna. Lo anterior permite que el proceso de acompañamiento jurídico sea redefinido permanentemente y que la función del usuario sea determinante para la prestación del servicio. Muchas tareas se automatizan y es allí donde la programación juega un papel importante. Las actividades manuales y rutinarias son cosa del pasado. El compliance fiscal es un buen ejemplo de ello. De otra parte, está todo el tema de la inteligencia artificial y la implementación de métodos predictivos para proyectar cuál debe ser la acción a ejecutar, negociar, allanarse a las pretensiones o ir al litigio. Los motores analíticos son entonces ahora una herramienta de alta tecnología que permite ser mucho más eficaz en el ejercicio de la profesión jurídica, sobre todo en la gestión de pleitos masivos. La transformación y la innovación en el sector legal es mucho más que la incorporación de la tecnología al campo jurídico. La mejora de procesos y la disrupción implica repensar los servicios legales. Se requiere un cambio cultural profundo, donde el resultado final sea la efectividad. Los procesos eternos son cosa del pasado. La ineficiencia, el asunto a superar, y la dilación a las soluciones jurídicas, el adversario a vencer. Hay un camino que se allana con la digitalización de la justicia, sin la cual seguiríamos anclados al pasado. Anteriormente, la disrupción en el derecho se percibía como un asunto ajeno a la profesión. Existía una idea muy arraigada que indicaba que el derecho debe ajustarse a las formas propias de una disciplina que se ha caracterizado por lo tradicional y por estar poco inclinada al cambio. Empresas tan exitosas como Blockbuster nunca creyeron que su próspero negocio de alquiler de películas podría terminar algún día, hasta que una plataforma como Netflix terminó por cambiar la manera como accedemos al contenido cinematográfico de alta calidad en tiempo real y a un bajo costo. La disrupción se ha definido tradicionalmente como la ruptura. Clayton Christensen usó el término por primera vez en 1990 en el artículo llamado The Innovation Dilemma, en el cual quedó claro
que la disrupción se refiere a cuando un producto o servicio interrumpe un mercado existente o crea un segmento completamente nuevo. Eso ocurre cuando los factores tradicionales de valor existentes son significativamente alterados. Asistimos al momento Netflix de la profesión jurídica. Esto fue Derecho 4.0, un espacio para repensar la profesión jurídica. Este podcast es realizado en el Laboratorio Transmediático de Marketing Digital y Comunicación Estratégica de la Universidad Alexander von Humboldt.